dónde han salido todos esos monstruos? Es una hipótesis. Charles, estoy en el taller de calor. ¿Me convertiré en un cabrón carbonizado si me quedo? No, las mesas de laboratorio del taller de calor o termarium requieren un calor extremo, pero dentro del propio taller la temperatura es agradable. ¡Putos cabrones! Este sitio está más jodido a cada paso que doy. Thank you.
Deben presentarse en control social para sus revisiones semanales. Ese ericillo está cabreado. Puta vida. Normalmente es un inofensivo robot de geología geodésica. Inofensivo, mis cojones. ¿Qué más trucos tiene bajo la manga? No lo sé. No tengo acceso a los datos de este modelo. Ojalá no tuviera él acceso a nosotros. Estoy de acuerdo, camarada mayor. Venga, busquemos el recipiente. Al menos no nos hace falta una puerta para entrar en este taller. Podemos saltar por la ventana. Guardando datos. ¿Dónde crees que puede estar el recipiente? En una de las plataformas hay un dispensador de polímero luminiscente. Vamos a buscarlo.
Esos recipientes se usan con dispensadores de polímeros, camarada mayor. Pueden resultar útiles. Sí, por eso he cogido uno. Parecía bastante específico. ¿35? Vale, volveré más tarde. Se puede acelerar el proceso de síntesis. Me alegra saberlo. ¿Cómo? Las mezcladoras que enriquecen el polímero con bacterias anaeróbicas tienen velocidad fija. Si aumentamos la velocidad, ¿aceleraremos el proceso? ¿Dónde está el panel de control? No hay. En circunstancias... Funciona. Circunstancias normales, la velocidad del proceso no varía. Pero un impacto de zap puede aportar voltaje extra a sus motores eléctricos. Solo hay que encontrar esos motores. Acceso permitido. Sí, vamos allá. ¿Sabías que había un vagón aquí? Supuse que tendría que haber una forma de acceder al equipo del techo. Hay que tener cuidado. La caída es larga. Podría hacerme daño. ¿Daño? Eres un optimista. Eso siempre. Tiempo de llenado, 20 días. Funciona. Mira cómo brilla el líquido. Es bastante bonito. El mantenimiento no programado ha iniciado el algoritmo de reparación.
¿Por qué no va más rápido este puñetero vagón? Nadie predijo este giro de los acontecimientos. Era una pregunta retórica, Charlie. ¡Callear! Tenemos que acelerar el último motor. Por lo menos no necesito munición. Segundos. Eso está mejor.
Luces agradables alrededor, pechilas zumbando a lo lejos. ¡Qué romántico! Recipiente lleno. Expulsar el recipiente. Ya puedes recoger el recipiente. Ven aquí. Guardando datos. Thank you.
Guardando datos. Guardad los secretos de la instalación y no habléis nunca de trabajo en casa. Recordad que se someterá a juicio a los parientes de los condenados por divulgar información sin autorización. ¡Se me están cociendo los huevos! ¿Esto te parece agradable? Parece que la temperatura del taller ha aumentado a un nivel extremadamente alto. No me digas. Habrán fallado los calefactores. El taller no dejará de llenarse de aire ultracálido hasta que los reparemos. Entendido. Tienen que estar en alguna sala de por aquí. ¿Te parece nuestro abedul, cariño? ¿El de esa cosa enorme de cristal? ¿Qué pasa con él? Está esperando un héroe como yo. Que alguien lo rescate del frío penetrante. Vale, ya está bien. Con una cacholata pirada tengo bastante. Sabía que me serías fiel, guapetón. Quítate el guante y estaremos juntos para siempre. Espera sentada. ¿Por qué es tan importante el abedul? No es importante. Eso lo he visto antes. Es un traje criogénico, ¿no? Ya lo creo que sí. Es Fahrenheit, una vela llena de polímero criogénico. Está diseñada para reducir las temperaturas e igualar la presión en hornos de alta temperatura. Intentaré meterlas en las calderas. Thank you.
Vale, encontré la apertura. ¿Cómo accedo a la tubería? Ah, ¿qué hago ahora? ¿Empujar esta mierda a la caldera? Puedo tocar la caldera. ¿Qué más funciona? Faltan dos. Caray, ¿seguro? Mal que el acceso a la tubería está en la sala de al lado y no en el abedul. Segundo ya está. ¿Qué cojones inventó todo esto? Estoy hasta las pelotas de meter cosas en tubos. Todo esto es para poder salir del complejo Babilov. ¿Pero por qué no puedo salir por una puerta normal? Me temo que aquí solo hay puertas anormales. Camarada mayor, ¿has encontrado a la doctora Filatova? ¿La que ayudó a Petrov a masacrar a cientos de personas? No.
Sigue por ahí, escondida en alguna parte. Insisto en que la doctora Filatova no debe sufrir daño alguno. Si su vida corre peligro, debes acudir en su defensa. ¿Qué? ¿Rescatará a la zorra responsable de que esté bañado en vísceras? ¡Qué hostias! El traidor Petrov se aprovechó de la doctora Filatova. No sospechaba nada de sus verdaderas intenciones ni del salvajismo de ese maníaco homicida. Su culpa debe determinarse en un tribunal. Más de lo que merece. No merece menos. La doctora Filatova es una renombrada neurocirujana. El doctor Sechenov le confió la investigación de Kolektiv, que conectó a humanos y robots. No debe sufrir daño alguno. ¿Me he explicado bien, camarada mayor? Lo tendré en cuenta. Guardando datos. ¿Qué va a ser, mayor? ¿Armas o habilidades? Selecciona el procedimiento deseado. ¿Para qué sirve el taller de calor? Aquí se fabrican polímeros resistentes al calor, pero la mayor parte de la investigación se dedica al cultivo de flora que también lo resista. Sí. Estos polímeros se enriquecen con aceites esenciales de Cactaceae cererus, un cactus. Los polímeros permiten cultivar grupos de plantas adaptadas a altas temperaturas. ¿Es que quieren hacer el desierto más verde o qué? Algo por el estilo. Planean terraformar Marte. Atención,
Los recipientes se llenan automáticamente cuando la temperatura se normaliza. Parece que aquí ya está todo en su sitio. Más vale que volvamos antes de que pase alguna otra cosa que nos joda. ¿Qué sabemos de la novia de Petrov, Charles? ¿Te refieres a la doctora Filatova? Eso es lo que he dicho. ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿La conoces? La doctora Larisa Filatova lleva años trabajando con el doctor Sechenov. Le confió uno de los aspectos cruciales de Collective 2.0 y por motivos más que justificados. Sucedió al difunto Chariton Sajarov en ese puesto. ¿Quién es Sajarov? Un profesor titular de ciencias médicas, eminente neurocirujano y uno de los científicos que acabaron con la plaga parda. Chariton Radionovich Sajarov también era el mejor amigo del doctor Sechenov y su colega de confianza. Fundaron juntos la instalación 3826. Vale, estupendo. Háblame de Filatova. Es una hábil neurocirujana y fue ayudante y alumna del camarada Sajarov. Continuó con el trabajo del profesor cuando este murió, pero ahora es una criminal y traidora a la madre patria. Entendido. Qué pena. Es guapa. Selecciona el procedimiento deseado.
Guardando datos. ¿Qué es esta mierda? Es un brote. ¿Qué son los brotes? Se diseñaron como alimento extremadamente eficiente para piezas grandes de ganado. Pero a este le ha pasado algo. No te recomiendo llamar su atención. Ya es tarde. ¿Para qué sirve este sitio tan frío? Su propósito es estudiar cómo sobreviven los seres vivos en el vacío. ¿Es para plantar cosechas en la luna y eso? Entre otras cosas, sí. La investigación que se lleva a cabo aquí se aplica a varios campos, desde primitivas formas de vida vegetales unicelulares hasta ganado y otros animales. En ese acuario hay buenos peces. ¡Ay, qué puto lío de cojones! Saludos, Valentín Dimianovich. ¿Quién?
¿Yo? El ordenador te ha confundido con el jefe del laboratorio. Recordatorio. Es hora de tomar la medicación para la tensión. La rueda está puesta. Reproduciendo un extracto de tu último turno de trabajo. Espero no haber metido la pata. Sí, mucho mejor. La ópera está haciendo maravillas. Ya lo creo. En fin, al diario. Día 783. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Al principio me resultaba extremadamente difícil no prestar atención a este ciclo vital, como lo llaman. Pero luego me di cuenta de que es una especie de arte. Ciclo vital, sí. ¿Qué necesidad hay? ¡Hostia, joder! ¿Los acabo de matar a todos? Es el proceso de fabricación habitual. De ahí salen los componentes orgánicos del polímero. ¿A dónde han ido entonces? Al taller de algas, para someterse a la síntesis polimérica. No quiero saber nada más. ¡Es enorme! Jamás había visto tantas macetas juntas. Aquí cultivan las plantas que se usarán para terraformar la Luna, Marte y Venus. Pero ahora mismo no funciona una mierda. Hay que buscar el panel de control.
y han recibido notificaciones PIN 21. Inteligente, ¿eh? Joder, solo hay cadáveres. Hay un relé láser eléctrico en la pared. Vale, ya me ocupo, pero creo que jamás me acostumbraré a esta mierda. Ya está. ¿Cómo lleno el recipiente? El recipiente se llenará de polímero criogénico automáticamente. Solo hay que esperar. Suena demasiado fácil. Parece que tenemos compañía. Sabía que ni en broma iba a ser solo esperar tranquilamente. Me digas. Por fin. Datos guardados. Atención, empleados. Ya es posible acceder al taller de pesticidas. Salgamos cagando leches. Me encantan estos putos recipientes. Nunca os hartáis de meterlos en toda clase de trastos. Bueno, es una tradición. Sí, a lo mejor deberíais revisar vuestras tradiciones. Como vea otro recipiente... Thank you.
Necesitamos una sustancia polimérica capaz de transmitir. ¿Has oído eso? Oigo todo lo que tú oyes, Mayor. ¿Y qué te parece? ¡Ladrones carbonizados! ¡Silencio, joder! Hay algo peligroso más adelante. Y esa es mi puta. ¡Mierda! ¿Se te ha ido la cabeza? ¿Es una broma? Podrías despertarlo sin querer. En 2 horas, cuando los pesticidas alcancen el nivel crítico, despertará. ¿Lo entiendes? Quiero un recipiente de polímero pesticida. Hay un recipiente ahí mismo dentro. Busca un contenedor polimérico con BA-400. Volaremos a ese cabrón por los aires y luego te llevas lo que quieras, ¿vale? Vale, lo que tú digas, pero ¿no se romperá el recipiente? ¡Joder, la bomba! ¡No podemos dejarte esparcir! ¡Casi no queda PA-400! ¡Tienes que buscar ese contenedor polimérico ahora mismo! Sí, sí, un contenedor. ¿Me puedes decir al menos qué forma tiene? Es una especie de cilindro amarillo. Encuentra el cilindro amarillo, estamos jodidos. ¿Dónde está el cilindro amarillo? Es un contenedor polimérico, Mayor. Siempre son amarillos. Seguro que lo encuentras. Guardando datos. Autorización, Mayor. Guardando datos.